conocido tuyo y también lo que se le viene a Argentina. La palabra mundial, ¿sí? ¿Qué te remite a vos? No sé, a mí mucho, mucho gusto. Eso es sin duda. A la gente quizá le dé miedo, pero es un gustazo muy grande escuchar un mundial y que uno pueda estar ahí. Y porque yo participo, la gente no, la gente solo mira. El participar tiene otro gusto. Esa es la realidad, tiene otro gusto porque es a lo que uno apunta verdaderamente. Es lo máximo que puede llegar un futbolista, un mundial. Poder decir con gusto, jugué un mundial, me dio el gusto de jugar un mundial. Estás entre los mejores y eso no es la mejor cosa que te puede suceder. Y nada, solo disfrutar, disfrutar cada paso, cada pelota tocada, cada momento, cada minuto. En ese tipo de cosas se disfruta todo. Yo creo que uno tiene tiempo de disfrutarlo. Más allá de que sea todo muy rápido, muy exigente, pero uno lo disfruta mucho. Siempre es un poco el recuerdo del vestuario cuando nos tocó jugar en Los Ángeles. Nosotros nos toca jugar en Los Ángeles y bueno, los estadios eran grandes ahí. Y el micro, y por el tema de seguridad que tenía Estados Unidos, el micro llegaba casi hasta la puerta del vestuario. Claro, bueno, llegamos nosotros al estadio, llega el micro, se estaciona, entramos, entre los tres cerró y quedamos solo los jugadores. Y después vino el tema de empezar a cambiarnos. Y de golpe yo me encontré con que en el mío estadio estaba Maradona, Caniggia, Batistuta, Redondo, sí, una locura, pero una locura linda, la verdad que impresionante. Yo no podía creer, pero bueno, era partícipe de ese vestuario y de esa gente, y que iba a jugar para el mismo equipo, la verdad que una locura, pero muy buena, son cosas que quedaron bien grabadas. Algunos después entran con las preguntas si iba a poder jugar o no, porque yo tenía a Ruggeri, tenía a Sergio Vázquez, a Borelli delante mío, y eran en ese momento algo que era mi imagen, mi espejo, yo miraba todo a ellos, y yo no estaba muy seguro de que podía jugar, pero está, me tocó estar y después participar de lo que verdaderamente era la selección y poder jugarlo. Lamentablemente, bueno, no se pudo llegar a lo que queríamos, pero ya estar en un mundial es algo que no tiene quizás, me puedo quedar todo el día con usted hablando y no voy a encontrar una palabra justa para definirlo. Yo creo que pasaron momentos, pasaron días en el cual uno decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasó esto? Tener un gran equipo y que nos haya sucedido esto. Pero bueno, lamentablemente se dio y, no, y cargarnos de coraje y decir, bueno, es lo que pasó y ahora tranquilidad, tengo que seguir con lo nuestro, que todavía nos quedan otras cosas. Pero sí fue una tristeza muy grande. Después nos dimos más cuenta cuando vinimos a Buenos Aires y vimos toda la reacción que había causado la eliminación de la selección. Pero bueno, el gustazo igualmente de quedarnos con lo conforme de estar en un mundial. En mi caso, por lo menos yo con 25 años estaba encantado de haber estado ahí. Pero en el momento que pasa de Diego, se dejó de hablar del mundial. Todo era el resumen de Maradona, Maradona y Maradona. Y claro, y la gente se olvidó que había eliminatorio por delante. Y es un poco que se olvidaron todo eso, se dejó de hablar de fútbol, el caso Maradona, y ya no se olvidaron de lo que era el eliminatorio después. Y nos sirvió eso, que quizás la distracción nos costó la eliminación por no pensar en lo que teníamos adelante. Porque el equipo estaba en octavos y en cuartos, yo creo que se encontraba con Brasil. Era una final anticipada y estábamos seguros de todo lo que iba a suceder. Porque confiábamos en todo lo que veníamos haciendo nosotros y los equipos, y el gran equipo que se había formado era muy, muy interesante, que era algo para que no se olvide más la gente de todo. Igualmente, la gente no se olvidó de ese equipo. Pasa que el mundial es un mes en donde dejas todo. Todo lo que no hiciste durante el año en tu equipo, lo tenés que dejar ahí. Y la distracción no sirve, no te sirve porque un minuto te puede costar muchas cosas en un mundial. Y la distracción la verdad, no es favorable para el jugador. El jugador tiene que estar concentrado en lo que está haciendo en ese momento. Es un mes donde la gloria está muy cerca. Y si no, bueno, está el fracaso que es, lamentablemente, te puede suceder y tratar de no hacerlo. ¿Qué significa todo? Para todo el mundo, todo. Yo creo que Argentina es el espejo de todo el mundo hoy en día. Y bueno, y está que si Argentina está en el mundial, es mundial, si no, no. No, lo que primero te preguntan es cómo son personalmente. Y claro, y personalmente son tipos extraordinarios. Son jugadores de fútbol, son estrellas, ¿verdad? Pero en el trato personalmente, mano a mano, son jugadores que son una persona más, nada más, dentro de lo que es un grupo. Otra cosa no puedo decir, porque la verdad fue así. Fue el trato de igual a igual y saber un colega y otro colega y nada más, pero extraordinario en ese sentido. Tú sabes.
este amor como